Nehuala de Juárez es un municipio hidalguense que se ubica a 64.5 kilómetros de la capital hidalguense y a 106 de la Ciudad de México. Proviene del náhuatl mizquit, que significa mezquite, y yahuali, círculo, cuyo significado es lugar rodeado de mezquites y es llamado de Juárez en honor a Benito Juárez. Uno de sus principales atractivos es su iglesia, construida en 1786 en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, en cuyo interior se encuentra una capilla cubierta denominada el Santo Entierro. Al salir de la iglesia, los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad del parque o bien probar sus exquisitas quesadillas y huaraches. Otro de los platillos típicos es la barbacoa y el conejo. En la comunidad de Tashuadá, que se ubica a 10 minutos del centro de Mixquiahuala, podrá visitar el panteón, cuya característica es que cuenta con una pirámide en su interior. Una de las tradiciones del municipio es el Día de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo, cuyos festejos inician con la procesión y culminan con la misa tradicional. En honor a esta celebración, hace 7 años se construyó la Capilla de la Santa Cruz en la colonia La Peña, en cuyo interior se puede apreciar una Virgen de Guadalupe a base de mosaicos, obra del artista Byron Gálvez, originario de este lugar. Al continuar con el recorrido por este municipio, en la comunidad del Calvario, camino a Chilcuautla, encontrará el Puente La Cruz. Es el primer puente que conectó este municipio con Mixquiahuala. Cuenta la leyenda que dicho puente fue construido por los otomís hace aproximadamente 400 años y se dice que en su edificación sacrificaron algunos infantes para poner sus cuerpos en la base del puente. Para culminar con el recorrido por este histórico municipio, puede visitar el balneario Baño Grande, que está a la orilla del río Tula. Cuenta con una alberca semiolímpica y 2 chapoteaderos. El agua con que se alimentan las albercas viene directamente de un manantial, por lo que el agua es limpia y no queda estancada. Ofrecemos una buena recreación, las áreas verdes, áreas para convivir, los asadores, baños, las regaderas, las albercas, una alberca semiolímpica y un buen camino para bajar. La zona de acampar es todas estas áreas verdes, las pueden ser utilizadas. Tenemos los asadores para que puedan convivir. Dentro de este centro recreativo se puede disfrutar de la tranquilidad del lugar acompañado del sonido del agua que cae de las cascadas. Quienes ya lo conocen, lo recomiendan. Muy bonito, ¿no? A todo dar, lo que es el paraíso. Vine a todo dar, albercas, agua fría y todo. Es muy bonito. Te relajas, mira, está bien bonito, solos y todo. No, sí, vengan a ver aquí, está bien bonito, Si usted desea pernoctar, en la cabecera municipal hay servicio de hospedaje con categoría económica. No deje pasar la oportunidad de conocer el estado de Hidalgo, sus municipios y tradiciones. En Mixquiahuala lo esperan con los brazos abiertos. Para 24/7 Hidalgo, con imágenes de David Paredes, reportó Ivette Espejel.